pero ¿cómo están ustedes? Pirim, y mis wisi pirinsi, Catapulido, tanto tiempo sin verte. Hola. No te escucho. O sea, tanto tiempo sin verte, sin escucharte, yo creía que podía llegar a echarte de menos, Patricia Maldonado. Y me echaste de menos. Sí, fíjate que sí. Ay, te ponía el tiro cocoroca. Si no te creáis tanto Oye, tampoco. Tanto estamos, que no. hay que comunicarle a la gente que estamos con un desfase por lo menos de 4, 5, 6 segundos, por si acaso, para que la gente entienda, porque tenemos que esperar que una conteste y que la otra hable. Primero, saludar a toda nuestra gente que yo sé que nos echaron de menos, que yo sé que escribían a nuestro canal de la maldito, que decían ni cuándo vuelven y todo. La verdad, voy a ser honesta. Yo no pensaba volver todavía a transmitir porque me quería tomar el mes y empezar con la cata el 3, el 1 de octubre. Ese era el plan. Porque la verdad es que estábamos, cuál de las dos, ella construyendo su casa, yo viajando por todo el país, saliendo fuera del país, entrando y saliendo, escribiéndose. ¡Ay! Amiga, le digo, la verdad es que estaba yo vuelta loca. Entonces dije, yo quiero tomarme el mes completo. Y para poder seguir y continuar con el año. Pero son tantas las noticias, son tantas. Estoy como un poquito así. Ya, estoy como un poquito. ¡Ah! Entonces dije, ya, partamos el lunes. Así que estamos partiendo hoy día. Vamos a contar cómo fueron nuestras vacaciones. Chiquillos, amigas y amigos. Amigos todos, en realidad. Eso involucra a los hombres y a las mujeres. Amigos. Amigos todos, Amigos. no se olviden de su aporte. Ya les he dicho en forma majadera, sin el aporte nosotros no podemos continuar. Por lo tanto, queremos continuar. ¿Saben por qué les digo esto, chiquillas? Y amigos, porque ustedes supieran cómo nos ven afuera en el extranjero. Me siento orgullosa, yo creo que el equipo también que Cuenta, trabaja con nosotros. cuenta. Cata, te mueres, la cantidad de gente que nos ve, jóvenes, adultos, gente mayor, gente. Con decirte, Cata Pulido, que me he encontrado el día que celebré mi cumpleaños Mira de dónde. en el restaurante de la Pamela, de mi gran amiga, a quien le mando un saludo, Ya. porque mujer más buena, más trabajadora, más buena chilena que esa, por Dios, que es difícil encontrar. Y me celebré ahí. O sea, Qué no es que me haya lindo. celebrado, sino que fui a saludar a la gente, lleno la gente en la calle, esperando que yo llegara. Se sabían dichos de mío, Cata, ¿sabes lo que me decían? ¡Y salgo, mamá! Está tu ¡Y mamá, salgo, mamá! no ¡Te lo te puedo. juro! ¡Te lo juro! Te mandaron un regalo que me lo traje, que no sé dónde mierda lo dejé, pero lo tengo guardado. Un perfume, que te lo tengo guardado. Dígale esto para la Catita. O sea, a la Catita Pulido, saludo. Cuando deciste que le mandaba saludo a la Maya, ni la Mayita. O sea, cuando la gente tiene ese cariño, creo que hemos construido, de la nada construimos algo bonito. Y que en el fondo, mucha gente, Cata, me decía, ustedes hablan por los que no podemos hablar. Dice la verdad. Ustedes hablan por los que no podemos hablar. Yo le dije, señora, usted sabe que es una buena palabra suya. ¡No importa! ¡No nos importa! Así hablamos nosotros. Déjese de broma. No nos importa. Yo no soy cientista política, le dije, yo no soy un experto. No, no, yo hablo de la guata, de lo que pasa, de lo que le pasa a usted, lo que le pasa al amigo, al frente, el que tiene el kiosco. Así hablo yo. Así que hay hartas noticias, agradecerle la Así es. sintonía, agradecerle la fidelidad que ustedes han tenido con nosotros, a todos nuestros queridos compatriotas que están en el extranjero, a los hueones zurdos ni cagando. Un abrazo grande. Y para todos los extranjeros que nos ven, que son tantos y tantos, un abrazo y muchas gracias por todo. A propósito de aprovechar de contarles que el día No te... 28 estoy partiendo a Iquique, a Algabina, con el monólogo, vieja, ya Iquique, y estoy el día 30, ojo con esto, 30 ahora estoy en el Enjoy Santiago, así que hagan su reserva, reserven las entradas. Algabina ya no va a poder ir a Iquique, pero al Enjoy Santiago vaya a vernos, porque realmente lo va a pasar bien, se va a entretener, yo hablo de todo, de las cosas que le ocurren a las mujeres, de las cosas que le ocurren a los hombres, de todo, amiga, de todo hablo. Así que no deje de ir el día 30
al Angel de Santiago. Y la gente que está en Iquique, pues al Monte Pica, toda esa gente de allá, pueden ir al Gavina a verme con el De monólogo. nada. Voy a aprovechar que Justo. tú dijiste una frase, la voy a tomar. Tú dijiste, estoy preocupada por la salud mental. Y esto voy a hablarlo yo me hago responsable de lo que yo hago, de lo que digo. No mezclo a nadie ni le echo la culpa a nadie. Por lo tanto, me voy a referir a la salud mental de doña Evelyn Matthei. Yo creo que Evelyn Matthei ya tiene sus años también, es probable. Yo creo que está entre la demencia senil, puede ser adelantada, el Alzheimer también puede ser, o simplemente vejez. Hay cosas que se empiezan a olvidar. La gente, cuando empieza a sufrir estas cosas, se contradice, no se da cuenta de lo que habla. Yo le quiero pedir a la Maya que ponga el video, por favor, lo vamos a ver por parte. Este video que le hicieron a ella me parece fantástico lo que hicieron, fantástico. Escuche, por favor. No, yo nunca he sido pinochetista, nunca en mi vida. La verdad es que la relación con el general Pinochet siempre fue de agradecimiento y de admiración. Ok, dejémoslo ahí. Nunca he sido pinochetista. Yo creo que ahí donde está el problema de ella, el problema mental. O sea, a ver, no darse cuenta que lo que se escribe con la mano no se puede borrar con el codo. No se puede borrar con el codo, imposible. O sea, ¿cómo ella puede decir? Atrás está el señor Urenda, al cual yo le tengo ya no está, pero le tengo un aprecio y una admiración, un hombre correctísimo, un político de los políticos de verdad. En cuántas fiestas, en cuántos eventos estuve yo. Ella fue candidata a senadora, yo fui candidata a diputado. Tengo fotografías juntas, estamos juntas, arriba del podio. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo alguien puede decir nunca fui pinochetista? Sigamos con el video. Por favor, compañero. Repudio activo a Inglaterra y a España. No se van a hacer ni siquiera salir de las calles, porque donde vienen le vamos a plantar un huevo o un tomate. ¿Qué van a hacer? No, yo nunca he sido pinochetista, nunca en mi vida. La idea es hacerle la vida imposible acá. ¿Se dan cuenta ustedes, amiga mía y amigo mío, que la señora Evelyn Matthei está con un problema senil? Porque ustedes tienen la prueba ahí. Ella está reclamando igual como reclamé yo, y yo fui a Londres, igual como reclamé yo en las calles, y ella propone a las embajadas tirarles huevos y tirarles tomate por el secuestro que se le hizo ahora a Augusto de Sosa. Entonces, ¿cómo ella puede decir? Yo no, nunca fui ni he sido pinochetista. Por eso que yo creo que aquí hay un problema como lo que hablábamos de Boris. Creo que Boris es un cabrón que está con problemas de antes. Él tuvo problemas, él estuvo interno por un problema, tengo entendido, de droga, algo así fue. No tengo muy clara la película, pero tengo entendido que así fue. Yo no sé si la señora Evelyn Matera habrá estado interna por un problema, no digo de lo mismo, pero a lo mejor porque se perdió en el bosque, no tengo la menor idea. Sigamos, Amayita, con el video, por favor, que me parece muy interesante este recuento que hicieron. Muy interesante. Los productos españoles, a los productos ingleses, a la industria española, a la industria inglesa y también a la gente de las embajadas que están aquí en Chile. Y mi noche anoche estuvo precioso. ¡Silencio! En la vereda del frente de la embajada. Para, para, para. Se tiró en contra de los españoles de frentón y en contra de los ingleses, en contra de la industria, en contra de cualquier cosa. Quiero que revisen este video de nuevo, este que está aquí, por favor. Escuchen esto. Escuchen esto. Precioso. Silencio. Retrocede la mallita, retrocede lo que dice ella, por favor. Retrocede un poquito. Retrocede un poquito. Ya, sigue ahí. Sigue ahí. Sigue ahí. También a la gente de las embajadas que están aquí en Chile. Y mi noche anoche estuvo precioso. Silencio. En la vereda del frente de la embajada. Y Pinocho anoche estuvo precioso.
Disculpe, perdón, perdón, perdón. No me quiero reír de la gente que tiene problemas seniles porque es una falta de respeto. Disculpen, 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 disculpen. Pido mil disculpas para las personas que tienen esta enfermedad. Y ella después dice: no soy pinochetista. No soy pinochetista. Nunca he sido pinochetista. Sigamos con el video, porque quiero que usted lo vea hasta el final, porque yo quiero advertirles algo, ¿ok? Sigamos, Amayita. Linda, preciosa. Tal como en Inglaterra, los demostrantes están en la vereda al frente de la clínica. Ahí se nos dejan pasar. Y Pinocho anoche estuvo precioso. Quiero decirle que mucha gente espontáneamente ya está dejando de utilizar los productos ingleses y españoles porque realmente existe mucha indignación con esos dos países. Muy buenas noches. Porque esa ha sido la actitud de los ingleses. En realidad lo dejaron entrar con honores, con salón VIP, con todas las cosas, y después en forma realmente a un hombre de 84 años que está grave, que está en el hospital. No, yo nunca he sido pinochetista, nunca en mi vida. A mí no me parecía razonable que siguiera Pinochet. O sea, era mejor que ganara el no. Por un margen razonable. ¿Y le parece correcto hacer campaña por una opción si usted considera que lo mejor para Chile es que gane la opción contraria? Cuando uno cree que lo que va a suceder es que va a ganar la opción contraria, pero cree que puede ser muy dañino para el país que gane por una avalancha, sí. Y Pinocho anoche estuvo precioso. En contra de toda la industria que operan en Chile y que sean españolas o inglesas, y además le vamos a hacer la vida imposible a los miembros de las embajadas inglesas y españolas acá. No, yo nunca he sido pinochetista, nunca en mi vida. Ok. Y esto bajo mi responsabilidad. Yo creo que uno le puede perdonar muchas cosas a la gente, porque todos tenemos defectos, amiga. Nadie es perfecto. Pero yo creo que lo que no se puede perdonar en la vida es la traición. Hay países que la traición se paga con la vida. No hablemos de Corea del Norte. No hablemos de Rusia. No hablemos de Nicaragua. Yo me recuerdo hace unos años atrás, no sé si usted tiene buena memoria, pero yo tengo buena memoria todavía, porque no tengo demencia senil, de acuerdo de todo lo que he dicho a lo largo de los años y lo que sigo diciendo. Me recuerdo de un fusilamiento que hubo en el Cuba de tres cubanos que estaban en contra del sistema y solo hablaron. No pusieron bomba, no atacaron, no quemaron iglesia, porque la iglesia, usted sabe que en Cuba estaba prohibida la iglesia. Recién hoy día tienen iglesia. No atacaron a nadie, no mataron a un policía, nada, 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 nada. Solo hablaron que no estaban de acuerdo con el gobierno. Yo me recuerdo que en esa época, no me acuerdo quién era el Papa. El Papa intervino en esos años para que no fueran fusilados y Castro dijo, se fusilan igual, porque traicionaron a la patria. Traicionaron a su representante, que soy yo. Y fueron fusilados para que todo el mundo los viera. Esto de que la traición se paga con la vida hace más de 2000 años atrás. Yo creo que la señora Evelyn Matthei está dando jugo porque quiere el poder. Quiere ser presidente de la República. ¿Ustedes se imaginan un presidente de la República como la Evelyn Matthei? Que es capaz de desdecirse de esa manera asquerosamente. ¡Asquerosamente! Llegan a dar vómitos de verla. Y no se lo mandó a decir con nadie. No, se lo digo yo, de frente y mirando la cámara. Da pena, da vergüenza. Como quiere agarrarse un día, dijo mi papito. No, él no sabía nada de nada. Usted, señora, cree que zurditos que ustedes están en la línea, ustedes que nos escuchan, a todos nosotros, ¿ustedes les van a creer a esta? ¿Le van a creer? ¿Que Pablo no sabía? Si era de la Junta Militar. Cuando tú perteneces a la Junta Militar, tú estás enterado de todo lo que ocurre. Entonces, cuando una persona como Evelyn Matthei se quiere postular a presidente de la República, es un peligro. Así como pasó con Piñera, que es otro traidor, espantosamente traidor.
vendió a la patria, le entregó a la patria al comunismo, y esta mujer haría exactamente lo mismo. Ella trabajaría de la mano para seguir mamando, trabajaría de la mano con la izquierda. Yo desde esta tribuna le hablo a toda la gente que está con nosotros, a toda la gente que nos sigue, que son miles de personas, tenemos más de 180 y tantos mil suscriptores. Yo tengo más de 650 mil adherentes en Instagram. Le hablo a todos. No hay que votar por ella. Si la gente vota por Evelyn Matthei, nos vamos al fracaso exactamente igual como nos hemos ido hoy día con el señor Boric. Exactamente igual. Primero, bueno, porque este es un tarado. Ya. No es un weón inteligente, es weón. Ya. Pero esto no, esto es Vivaracha. Este es Vivaracha. Esta se la sabe. No se olvida los problemas que hubo antes con Piñera y todo. Y después terminaron de la mano. Acuérdense ustedes del escándalo que hubo hace muchos años atrás. Entonces, amiga mía y amigo mío, para votar en las próximas elecciones hay que tener mucho cuidado con la derecha. Fíjese que mire lo que le voy a decir yo. Mire lo que le voy a decir. Tal vez usted dirá, pucha Patricia, si hoy día existiera la posibilidad, mire, que Pamela Giles fuera candidata y a Evelyn Matthei, no le quepa duda, señora, que yo le pongo la firma a la Pamela Giles. Porque es más derecho. Porque siempre he pensado lo mismo, siempre he pensado igual y nunca ha cambiado ni de partido, ni de color, ni de nada. Siempre ha estado ahí, donde las papas queman. Yo prefiero una persona que siempre haya mantenido su postura, que nunca se haya dicho, no me equivoqué, estamos pensando en que la señora Evelyn Matthei, cuando está hablando ahí, no tenía 10 años. Ni tenía 15 años, ni tenía 18 años. Era bien vieja ya. Sabía perfectamente bien lo que estaba hablando. Mi Pinochito. No, hay que darle la guerra, esa de la guerra a España y a Inglaterra, por lo que hicieron con Pinochito. No era una niña. Estoy de acuerdo con una cabra de 15 años. Hable weá. Estoy de acuerdo con un cabra de 18 años que no tiene idea de lo que pasa en este país. Hable weá. No ella. Y sobre todo teniendo un papá como el que tenía. Y que vaya a venir ahora a decir, ¡ah, es que yo me enteré después! ¡No me venga con hueá! ¡No me venga con hueá! Y para terminar, vuelvo a repetir. No hay que votar si ella llegara a ser candidata. Es la peor candidata que podemos tener de este lado. Yo digo de este lado porque yo no soy de derecho, ustedes saben perfectamente bien. Y por estos personajes como ella, como Piñera, como Moreira, etcétera, y varios más, es que están a cagar el país, po. Porque son como prostitutos y prostitutas de la política. Se acuestan con cualquiera, con tal de conseguir el propósito. Pero yo vuelvo a insistir, después de ver este video, que creo que la señora Evelyn Matthei necesita atención. Y yo pienso, ¿cómo estará la familia? ¿Qué pensará la familia? ¿Qué pensarán sus hermanos? ¿Qué pensarán sus hermanos después de esta declaración y después de este video? ¡Wow! ¡Wow! Porque generalmente cuando uno habla algo, generalmente acarrea a la familia, aunque uno no quiera. No es justo, es verdad, no es justo, pero acarrea a la familia. Por eso, amigos míos, la raya sí. No. Evelyn Matthei no puede ser candidata a la presidencia, ni puede ser presidente de la República, porque este país, si hoy día estamos comiendo mierda, mañana ni mierda vamos a tener para comer. He dicho. Diga. Ayer yo hice un comentario respecto a Evelyn Matthei. ¿Por qué yo no creo en Evelyn Matthei? Entonces, ¿y por qué no votaría yo por ella? Y lo vuelvo a repetir, no tengo ningún problema en decirlo, no votaría por ella jamás en la vida. Siento que están locas. Debo tener, no sé, cientos de personas que han,
han mandado mail, han mandado a mi Instagram, etc. De las cientos y cientos personas que no puedo, no, tuvo mucha repercusión. No soy capaz de contestarle a todo el mundo, pero de lo que yo revisé, habré revisado unas 100. Y de las 100, solo dos personas estaban en contra, del mismo lado mío. A ver, yo quiero aclararle algo para que también quede claro. Yo no tengo nada personal con la señora Matei. La conozco hace muchos años. No tengo nada personal. Es una de las 150.000 huevas que no me interesan. Solo estoy diciendo que para votar y ser candidata a presidente de la República tienen que haber cosas que son muy importantes, valores. Tiene que haber consecuencia. No puede haber mentira. Nosotros necesitamos un presidente que sea respetuoso, que respete la Constitución, una persona que no se dé vuelta la chaqueta, una persona que no nos traicione, una persona de que se preocupe de lo que le ocurra al país, una persona que sea capaz de enfrentar la delincuencia, una persona que sea capaz de enfrentar el terrorismo, que no se le haga así, una persona que diga la verdad. No se olviden ustedes, amigas y amigos, que nosotros, bueno, yo tuve que votar por Piñera porque no me quedaba alternativa y lamento haberlo hecho, lamento profundamente. No se olviden todo lo que Piñera prometió. Y lo primero que hizo fue traicionar a los militares y los mandó a Punta Peuca, al poder de decirlo, ustedes no les va a pasar nada, y lo primero que hizo fue cárcel. Así es. Yo no estoy diciendo que no haya un proceso, tienen que haber algunos procesos, no me cabe duda, pero ensañarse con esta gente fue algo espantoso. Entregarle el país al comunismo fue una traición. No podemos tener un presidente de la República o una presidenta de la República que traicione los principios de este país. Mire cómo están las instituciones a raíz de Piñera, que se lo dejó en bandeja este otro tonto. ¿Qué respeto hay por Carabineros de Chile hoy día? Eso fue problema de Piñera. Y siguió este otro bolse caca. No hay respeto por las instituciones, porque lamentablemente nosotros, amiga y amigo, perdóneme que le diga, nosotros estamos pasando por esto no por culpa de la izquierda, quiero que quede claro. La izquierda ha hecho espectacularmente bien su trabajo, porque es consecuente. Si tienen que dejar la caga, la dejan todos unidos, les da lo mismo, les da lo mismo. En cambio, el problema nuestro es la gente que se dice de derecha. Miren los negociados que hace Evópolis, miren los negociados de la UDI con Renovación Nacional, que no, que porque son republicanos, no, porque quieren seguir, perdóname, que quieren seguir mamando, han mamado por años y años y años. Y dígame, ¿quiénes han defendido la patria? Dos, tres, con los dedos de la mano quedó corta. Los demás se han arreglado los bigotes. Entonces, la culpa no la tiene la izquierda de lo que estamos viviendo, la tiene la derecha. Y nosotros vamos a volver a caer en lo mismo, a votar por una persona que quiere borrar con el codo lo que escribió con la mano. ¡No! ¡Ya no soy pinochetista nunca la fe! Perdón. ¿Qué está esperando usted que ocurra si ella es presidente de la República? ¿Qué está esperando usted? Vamos a volver lo mismo, a vivir lo mismo. Exactamente igual lo que vivimos con Piñera. Exactamente igual. Entonces, amiga mía, ¿por qué le hago esta aclaración? Porque se nos vienen tiempos difíciles. Hay una gran cesantía en este momento. Hay empresas que ya no están, patronatos, creo que va a quedar la mitad de patronato, la mitad. Hay empresas que ya están cerrando, definitivamente va a quedar mucha gente fuera. Se nos vienen tiempos difíciles. Nosotros necesitamos un presidente de la República, como lo dije hace un tiempo atrás, si es hombre, que tenga los huevos bien puestos en los calzoncillos, que no se le escape por ningún lado y que sea capaz de enfrentarse. Y si es una hembra, que tenga las panties, que tenga los calzones bien puestos y que no permita que venga la ONU a darnos órdenes de lo que tenemos que hacer. Somos independientes. Entonces, por esa razón, yo vuelvo a insistir, no es porque tenga personalmente algo con ella, me da lo mismo, para mí. No, señora, no bajo. Pero un momentito.
Pero cuando ya se empieza a candidatear como presidente de la República, es un peligro. Es un peligro. Y si yo tengo que estar todos los días aquí, como nosotros le dijimos, tenga cuidado, no vote por el apruebo, no vote por el apruebo, no vote por el apruebo. ¿Y qué pasó? Nosotros tuvimos meses de meses con la Cata Pulido diciéndole que no lo hiciera. Y después usted misma dijo, puta, la cagué. Pero ya estaba la cagada hecha. Usted es culpable de lo que está ocurriendo también. Entonces, no venga después a lloriquear. Y si yo tengo que estar en esta tribuna todos los días recordándole que hay personas que no pueden ser candidatos a la presidencia, se lo voy a recordar. Y no porque me estén pagando, ni que porque pertenezco a un partido. Yo no pertenezco a ningún partido, señora y señor. No pertenezco a ningún partido, yo soy libre. Libre por quién votar. A mí nadie me obliga, no soy oveja. Pero yo me fijo muy bien por quién votar. Si va a respetar nuestros valores, si va a considerar lo que realmente nosotros como chilenos queremos. Que gobierne para todos los chilenos, no para unos pocos. Es lo que quería aclarar, Cata, porque... pero Pati, ¿cómo? Mira, fíjate que mira, me encontré con esto. Bueno, entonces, pucha, es que es mejor votar por uno que no votar por otro. O sea, votamos por el menos malo. No hay que votar por el menos malo, hay que votar por el bueno. ¿Quién es el candidato? Todavía no se sabe quién es el candidato. Ya están apareciendo así como renacuajo, yo quiero ser, yo quiero ser, yo quiero ser. Esperemos un poquito, esperemos un poquito. Mira, Pati, ¿qué quería aclarar? Sí, no, y con respecto, yo por eso mismo yo no me quiero pronunciar para nada en lo que está pasando en el proceso constituyente, porque yo no he leído absolutamente nada. Me parece que todo esto... Mira, se están inventando tantas cosas, desprestigiando a republicanos. Yo voy a hacer... y no es una defensa corporativa, pero pucha, lamentablemente están en un zapato chino. Pero cuando ellos, por supuesto, que cuando estaban... o sea, siempre estuvieron en contra de este proceso, de partida desde el primer proceso. O sea, nosotros somos del 22% a mucha honra, somos pocos los que en realidad no nos meten fácilmente el dedito en la boca. ¡Ay, no! Si ahora vamos a tener una nueva constitución, vamos a hacer... Estamos, o sea, olvídense, la izquierda no va a soltar esta weá hasta que no tengan la refundación del país que ellos quieren, por unos imbéciles que les creyeron. Bueno, ahora atengamos las consecuencias por los tarados. Lamentablemente los tarados son siempre la mayoría, pero bueno, cuando hubo voto obligatorio, gracias a Dios ganó el rechazo. Pero la izquierda no va a dejar en paz esta weá. Entonces resulta que Republicano está tratando de hacer lo mejor posible su pega. Obviamente que los 12 bordes son fatales. A mí me encantaría más adelante hablar con alguien que sea experto y sepa. Pero Pati, la derechita cobarde de la UDI, RN, Evópoli, está negociando con la izquierda, pues, weona. Negocia todo con la izquierda. ¿Y por qué? Porque son unos envidiosos de mierda. Y va a pasar lo mismo que pasó en España con Vox. Acuérdense de mí. ¿Por qué se perdió en España? Porque los weones se pelearon entre ellos, en vez de entender que el rival está al frente. ¿Entiendes o no entiendes? Entonces, lamentablemente, y ¿saben qué? Ya se ven ridículos. O sea... La señora Matei diciendo una cosa cuando ya lleva cuántos años en política, pues señora, o sea, francamente, ¿cuántos años lleva en política? Entonces queda claro, queda como una señora que está un poquito mal de la cabeza y luego saca una cuña así como del tren de agua y no sé qué cosa, como para parecer dura, como que, señora, por favor. No, pero, me llegaron cientos de mensajes, esta señora hay que entenderla, te juro, no te estoy mintiendo, cientos de mensajes, cientos. Mira, tenemos un video de Johannes Kaiser que me gustaría que lo pusiera a la malla. Creo que es un muy buen video. Creo que deberíamos ponerlo, Cata. Si está por ahí la mallita, sí, que nos diga. Mientras lo pone, yo quiero aclarar algo, porque también he visto varios canales que han dicho que los republicanos están llamando a votar a favor. No, yo, eso es mentira. Yo no he visto a nadie, a ningún republicano decir que votaba. ¿Dónde han sacado eso? Si están recién hablando de las enmiendas, pues bueno, ya córtenla con inventar tontera. Córtenla. Es puro desprestigiar al republicano. Ya, vele. Mayita. Nosotros no quisimos este proceso, así como nos opusimos al proceso anterior. Pero así como se dieron las cosas, a nosotros nos cayó la tarea de hacer la pega. ¿Saben cuál es la diferencia entre nosotros y otros?
que a nosotros nos dan la tarea de hacer una pega de mierda y lo hacemos lo mejor posible. Lo mejor posible. A diferencia de otros. Porque estamos comprometidos con los mandatos. Porque, ¿sabes por qué nos llamamos republicanos? Porque creemos en la república, en la representación y todo ese tema. Entonces nos sentimos comprometidos por el mandato que nos dan. Somos empleados de la gente. Nos dan el mandato, nos mandan a hacer la pega, vamos a hacer la pega, cabeza gacha, aunque a veces no nos guste. Pero después, el patrón también tiene que acordarse que nos mandó a hacer la pega. ¿No? Y eso sí, como ayúdame. No fuimos nosotros los que iniciamos este proceso. No fuimos nosotros los que nos saltamos el 142. No fuimos nosotros los que reiniciamos el proceso. No fuimos nosotros los que se sentaron a poner los 12 votos. Tuvimos un solo consejero en la comisión de expertos. Y después logramos una minoría relevante, pero no una mayoría, en el consejo. Y de la mano de eso hemos tratado de hacer lo mejor posible. No pido milagros tampoco. Claro. Hemos tratado de hacer lo mejor posible y los consejeros se han sacado la mugre. Y ahí hay que reconocerle a Paul Sfer, a la OEA, a la Ángeles, a Luis Silva, a tantos otros que en este momento son 22, así que puedo terminar de nombrarlos mañana. Pero todos ellos se han sacado la mugre en este corto tiempo para sacar adelante un proceso que ya por su diseño era estúpido. Y el resultado final lo vamos a ver. Y si el resultado final, así como yo lo dije en su momento, antes de la elección, y si el resultado final nos convence, vamos. A que, pucha, pueden perder los votos y van por los republicanos, siempre va a ir por lo correcto y no por los votos. Si quieren a gente que vaya por los votos, entonces el negocio político de al lado está abierto. Nosotros vamos a ir por los principios, por lo mejor, por lo que creamos realmente mejor para la gente. Quiero leer una pequeña reseña, no es tan pequeña, acerca de tu último libro, que me parece muy interesante para que comentemos y empecemos a hablar de todo este fenómeno tan, tan freak que está pasando mundialmente hablando. Bueno, este libro se llama Que no te rompan el corazón. Y la reseña dice, aportar con historias y significarlas para convertirlas en una ruta hacia el corazón de quien las lea. Constituye el objetivo de este libro, es recorriendo esa ruta que podremos sanar las heridas que llevamos y redescubrimos como mujeres que aman. De modo que en cada una de las 8 relatos contenidos en las páginas que siguen, hay herramientas para ayudarnos a transformar los dolores y malas experiencias emocionales en un estado de conciencia más profundo. Es a partir de dicho estado que podemos crear cimientos para afirmarnos a nosotras mismas, abriendo las posibilidades de comprender lo que nos sucede y de regalar esa sabiduría a las personas que amamos. Vanessa, me parece tan certero esto, porque es como la médula de lo que somos realmente las mujeres. Seres capaces de procrear, por supuesto, con la ayuda del 50%, pero que sentimos ese amor infinito, que yo creo que solamente nosotras las madres sabemos cuánto se puede llegar a amar, y por igual, porque no importa si tiene 1, 2, 3, 10, 15 hijos, se quiere a todos de la misma forma y además se puede querer a la pareja. Tenemos una capacidad amatoria infinita. Y esto de reconciliación y de empatía, y hacer el paralelo con estas nuevas generaciones que me parece que quieren anular todo lo que es la esencia de lo que somos las mujeres, que somos puro amor, aparte de, por supuesto, luchadora, pero yo creo que nace nuestro leitmotiv para hacer esa lucha y ser guerrera es el amor. ¿Y por qué estas nuevas generaciones son tan distintas y tan contrarias a lo que son realmente los valores de nosotras las mujeres? Hola, Vanesita. No quiero ni siquiera. Hermosa. Solo porque me acompleja.
Saludar a todos tus telepensantes, tú y de la Pati, mandarle un cariñoso saludo también a la Pati. Y las dos inspiradoras mujeres, ¿no es cierto? Y estamos entonces preguntándonos, y aunque usted sea hombre, ponga atención, porque esto nos toca a todos y aquí vamos a hablar de varios temas. Nos toca a todos porque si uno es hombre también tiene una madre, tiene un hermano, una hermana, tiene una sobrina, tiene una pareja, y por lo tanto lo que nos ha estado pasando a nosotras, que es este desarraigo, como lo dice la Cata, de nuestro ser, digamos, porque al final es eso, ¿no? ¿Qué es lo que sucede hoy? Que las nuevas generaciones tienen miedo. Son frágiles, son débiles. Tú para amar tienes que ser fuerte. Este es un libro, el libro Que no te rompan el corazón, que es mi libro que estaba leyendo la Cata, la reseña. Es un libro que después del título dice Manual para mujeres que se enamoran, no para las que no se enamoran. Es para las que son capaces de amar. Porque justamente las que somos capaces de amar somos las que ponemos todo sobre la mesa, las que ponemos el corazón y por lo tanto nos exponemos a ser heridos. Y hay que tener coraje para amar. No hay que tener miedo para amar. Y el problema que tiene la nueva generación es que no es culpa de ellos en parte. Mira, hay un fenómeno bien interesante que se ha estudiado como el síndrome de hospitalismo y que el primer experimento lo hizo Federico von Hohenstaufen como en el año 1300, que era un rey, que le decían el stupor mundi, porque el tipo hablaba 9 lenguas, 9, cáchate. Y entonces era la época dánica en que la cultura era dánica y se creía que el ser humano se distinguía de los animales por la capacidad de hablar, ¿no? Y él lo que se preguntó es, bueno, si yo no le hablo a una guagua desde que nace, ya no le hablo nada, entonces, ¿en qué idioma hablará de forma espontánea? Entonces el tipo dice, ¿en qué lengua, no? Dice, ah, tiene que ser el hebreo, pero hagamos la prueba. Entonces agarra a 2 grupos de nacidos, ¿ya? Esto al menos es lo que relata la leyenda, hay distintas versiones, pero sí se sabe que esto pasó. Recién nacidos, ¿ya? Entonces a uno, están con su mamá, están en un ambiente que tiene las mismas condiciones materiales, exactamente iguales, les pueden hablar todo. Los otros no se les puede hablar. De la misma edad, recién nacido. Para saber qué idioma van a hablar, pues, de forma espontánea. Bueno, a los que no se les habló se murieron todos. Y eso es lo que pasa con los niños de la guardería infantil. Cuando tú dejas a un niño desde las 8 de la mañana a las 5 de la tarde cuando lo vas a buscar. No desarrollas la fortaleza neurológica para enfrentarte a los estímulos externos. Entonces, por ejemplo, un niño fácilmente, como no le hablaban, no estaba consciente de sí, no estaba conectado en su cuerpo, con el vómito. Y así, distintas causas de muerte, pero en el fondo, que tú no le hables a un niño, que tú a un niño lo abandones, y hoy día los abandonamos cuando los dejamos pegados al celular. Los abandonamos cuando los dejamos pegados a cualquier pantalla, sea la televisión, sea el celular o sea el computador. Ahí estamos abandonando a ese niño. Y ese niño hoy día tiene 18 años. Esa niñita hoy día tiene 20 años. Tiene miedo. No se la banca con la vida y con el mundo. Por eso quieren derechos sociales. Y quieren trabajo fijo. Con independencia que no estudien, con independencia que no aprendan, con independencia de que lo único que saben hacer es a tirar piedra, muchos de ellos, y a quemar, porque tienen miedo a enfrentar los desafíos, porque sí. Son niños abandonados, crecen en el abandono, crecer en una guardería infantil tus primeros 3 años, terrible. Es en el abandono, por eso es brutal que obliguen a todas las familias a mandar a la guardería antes del pre-kinder, es brutal. Totalmente de acuerdo. Y ese es un problema que ha tenido nuestro sistema, digamos, económico, libre mercado, etcétera, que, a diferencia de lo que ha pasado en países donde se protege la maternidad, nosotros no lo hemos protegido. El feminazismo, es decir, esto de ser feminazi, esto de negarte tu condición de mujer, tu ser, tu capacidad de amar, como una de las virtudes que más aprecias de ti misma, no tiene ningún arraigo en Inglaterra, ni en Alemania. Fíjate que
En Alemania, el 3% de los consultados, según encuestas que manejaba yo, encuestas que fueron hechas hace 10 años atrás, si tú quieres, pero ahí no había la ola que había acá ni nada, dice estar de acuerdo con el feminismo. En Inglaterra, tampoco. Hay en países donde la maternidad se cuida, tú no tienes este fenómeno tan radicalizado. Lo que pasa es que luego son grupos pequeños que dejan la grande y que influyen mucho la política pública y que tienen un tremendo respaldo económico de parte de intereses de grupos internacionales, de filántropos supuestamente por el bien de la humanidad y la liberación de la mujer, y hay una agenda política detrás. Pero la verdad es que una mujer que no se atreve a amar, una mujer que no conecta con su corazón, es una mujer que tiene miedo. Y la entiendo. Primero que todo, la entiendo cuando es vieja como nosotras, y por Dios que lo ha pasado mal. Y me dice, han roto el corazón. Me han roto el corazón, obvio. A mí también, muchas veces. Pero más la entiendo todavía si siento que no tengo capacidades psíquicas para enfrentarme a nada, ni siquiera mirarme al espejo y a definirme yo como... Yo soy la Cata, mira, yo soy esto, esto y esto. No, no tengo la capacidad de eso, tengo que decir, no, yo soy feminista. No tengo ni siquiera, las nuevas generaciones acá en Chile ni siquiera tienen la capacidad de decir, yo soy tal persona, creo en esto, con esto estoy de acuerdo, con esto no me gusta, esto sí me gusta, y yo soy, niego esto y afirmo esto, y por lo tanto yo soy esto. No, necesitan una etiqueta y meterse en un colectivo. Así es interesante eso porque... Porque el marxismo en un principio era colectivista, como eso ya no existe, ahora empezaron con las minorías, porque ¿quiénes de las mujeres realmente nos sentimos identificadas con la feminazi? Porque, ok, feminismo se entiende como la lucha por la igualdad de oportunidades, y que ya existe hace mucho tiempo, o sea, este es un discurso absolutamente añejo. Las mujeres en Chile votan hace mucho rato, tenemos las mismas capacidades, a lo mejor no ganamos lo mismo, pero fíjate que en mi caso nunca ha sido así, yo siempre he ganado más que las parejas con las que he estado. Entonces, también es bien relativo, pero fíjate que no solamente a las mujeres, yo coincido contigo que es miedo, pero acá también se afecta a los hombres, porque yo que tengo hijos hombres, ellos tienen mucho miedo de demostrarse frágiles y de acercarse a esta generación de mujeres que en el fondo, como se anulan a ellas, los anulan a ellos también. Entonces, tienen mucho, es una generación, por supuesto, con miedo, y está todo planificado, eso es así, una mujer, o sea, una generación empoderada difícilmente va a ser fácil de manipular y de meterle cosas en la cabeza, estoy muy de acuerdo con eso. Por supuesto que esto tiene que ver con la deconstrucción que estamos viviendo. Pero ¿cómo hacemos para recuperar, la esencia de la mujer? ¿Cómo hacemos para recuperar lo rico que es ser la maternidad, lo rico que es procrear? O sea, esto de que esté todo el rato tan pendiente en la sociedad lo de los abortos, de las tres causales, el aborto libre. Yo pongo muy en duda si realmente es un tema para nosotras, las mujeres. O sea, yo creo... Por supuesto, ya, ok, podemos discutir el aborto en tres causales, pero ¿realmente es importante para nosotras las mujeres hoy en día? Yo creo que hay temas 80.000 veces mucho más profundos y siguen pegados en lo mismo y siguen. Entonces hay una especie como de, no sé si de control de natalidad, de anular lo único que nos diferencia, una de las grandes cosas que nos diferencia a los hombres, que es poder procrear. Entonces... El otro día un señor me dice... Él es un hombre solterón de 80 años y me dice, no, a nosotros Dios nos prefiere, me dice. Dios nos prefiere porque nosotros tenemos la libertad, tenemos el mundo, digamos, nosotros podemos hacer muchas más cosas, qué sé yo. Entonces yo me quedé callada porque como es solterón no le quise sacar pica. Obvio. Yo le quería decir, Dios nos prefiere a nosotras. Porque no hay nada, nada en la vida que se compare a ser mamá, nada. Pero para eso hay que ser mamá, hay que disfrutar de ser mamá, con o sin marido al lado, ese es otro punto. Y hay que estar, hay que conectar, hay que hacer cariño, hay que abrazar hasta que duela. Yo decía, yo a los niños los abrazaba tanto que me duele, mamá, el amor duele, así que anda preparándote, le decía. Perdona que te interrumpa, es que es muy interesante lo que contaste al principio,
de este señor, yo tenía entendido que no solamente era con el lenguaje, sino que con el afecto, que había, no sé si es el mismo o es otro experimento, que tenían dos guaguas, a una la alimentaban, pero nunca la tocaron, nunca recibió ningún tipo de afecto, y a la otra, que a lo mejor no tenía tanta alimentación, pero sí recibió afecto, una creció gordita, sanita, preciosa, y la otra lamentablemente falleció. Yo creo que hoy en día, que donde todo está tan materializado, en donde todos exigen cosas, no tenemos lo más importante. Yo creo que por eso también tenemos una generación tan drogadicta, con tantas adicciones. Yo creo que las carencias afectivas son brutales. Y yo estoy de acuerdo contigo, y también yo aprieto, beso, abrazo, me gusta eso, sobre todo a los niños. No sé si con todo el mundo, pero a mis hijos sí. Y veo mucha gente joven que tiene muchas cosas materiales, mucho más de la que yo tuve, probablemente tú. Yo vengo de una generación en donde había mucha clase media emergente. Los 80 en Chile no había mucha clase rica, digamos. Pero yo tengo los mejores recuerdos de mi vida con un par de zapatillas al año heredada de mis dos hermanos mayores, y no tengo ningún complejo, y tengo una seguridad maravillosa, y tengo unas herramientas que me las dio el afecto de mi familia. Entonces yo creo que ese es el gran problema de esta sociedad y de estas generaciones, que no hay afectividad. Sí, mira, tiene dos patas. Uno, lo que estás diciendo tú, que es la anorexia afectiva, es decir, la ausencia radical de una afectividad vinculada justamente al corazón, a la expresión del corazón. Y otra es una afectividad mal entendida. Cuando tú tienes un niño que tú ves que va camino a la obesidad a los 6 años, ¿por qué? ¿Por qué pasa eso? Porque alguien le da de comer, no es que el niño vaya a sacar el supermercado, porque no tiene plata, no puede ir al supermercado solo. ¿Quién le da de comer? En la casa. ¿Qué pasa con un niño obeso? Que se le rompen sus rodillas, sus cartílagos, que empieza con problemas al hígado. Diabético. Claro. Diabetes. ¿Es manifestación de amor de parte de una familia tener a un hijo en esas condiciones? ¿O de abandono? Y una mamá me podría decir, no, es de amor, porque yo lo quiero mucho y es lo que le gusta comer. Y aquí te doy un ejemplo. Un día, uno de mis hijos tenía que estudiar, y yo lo veo que está viendo tele, y siempre fui contraria a la tele. La tele se prendía solamente el fin de semana. Sí, drástica, draconiana, ¿verdad? Pero hoy día me lo agradece. Bien. Entonces le digo, se apaga la tele a estudiar. Y tenían siempre promedio como 4-2. ¿No? Era, no es que yo fuera a estudiar porque se sacaron un 6. No, yo con 4-8 estaba feliz, que no repitieran. Era pasada. Yo soy libertaria, odio el colegio, lo odio, es una estupidez, detesto el colegio, ¿sabes? Pero es un problema que tú no pasas de curso, ¿sabes? Entonces le digo, ya, a estudiar, se apaga la tele, pero no, y ya tenía como 13, entonces ya son más difíciles de llevar, ¿cachai? Entonces le digo, mira, a ver, si yo te dejo viendo tele, y todavía estaba prendida la tele tras mí, a ver, si yo te dejo viendo tele, y tata. Pero espérate, no solamente eso, te dejo viendo tele, te doy la comida que más te gusta, McDonald's, todos los días tele, compadre, ¿qué más? Acostarte a las 2 de la mañana, eso es lo que te gusta, también te dejo acostarte a las 2 de la mañana, cuéntame una cosa, lo hago por ti o por mí. Y ahí como que deja de tratar de ver tele, ¿me sigue? Si yo a ti te doy todos los días la comida que tú quieres, que es absolutamente chatarra, ¿sí? Si yo a ti, además, te dejo ver toda la tele que tú quieras, si yo a ti, además, te doy absolutamente en el gusto en acostarte a la hora que tú quieras, dime una cosa, ¿lo hago por ti o lo hago por mí? Por ti, Vanessa, obvio. No te entiendo, mamá, me dice. A ver, ¿cómo vas a estar tú después de 3 años? Obeso, idiota, vas a ser una persona sin amigos, totalmente antisocial, viendo tele. Nada más, no vas a saber hacer nada más. Pero me vas a querer a mí, ¿no es cierto? Porque yo te di todo lo que tú querías. Porque yo soy tan buena. Porque yo, cuando usted quiere la salchichita con el huevito, con la papita frita, con el chocolate y la casata de helado, la mamita se lo da.
Porque yo le hago las tareas incluso para que no las tenga que hacer para el colegio. Así usted me quiere, ¿no es cierto? Bueno, le dije, eso no es querer un hijo. Es justamente lo contrario, eso es narcisismo, eso es quererse uno mismo y sacrificar a tu hijo en pos de ti mismo. Y le dije, ¿sabes qué? Yo estoy dispuesta a que tú me odies con tal de que te vaya bien en la vida. Así que aquí se corta la tele y si me odiáis, me odiáis. Así tanto te quiero yo. Y eso, ese es el punto. Hoy día, no, es que los padres creen que dándole en el gusto a los niños se sienten queridos. Y eso no es verdad. Hay un excelente libro que se llama Ternura y firmeza con Y los hijos. firmeza, lo leí, por supuesto que lo leí cuando Excelente. mis hijos Y ahí te nacieron. dicen, el niño entiende que tú lo quieres cuando tú, en buen chileno, te jodes por él. Y joderse no es prenderle la pantalla, no es darle la comida chatarra que le gusta. Joderse es decirle, no, ahora vamos a ir a hacer una caminata. Es apaga la cuestión, apágala y vamos, leamos un cuento juntos. Eso es no abandonar. Ese es el punto. Es Mira, yo acabo cierto. de entrevistar a la Cristina Martín Jiménez, que es crack, crack. Es la persona en el mundo de habla ¿Quién hispana que más ha escrito sobre globalismo, Agenda 2030, Club Bilderberg, los amos del mundo y cómo nos están destruyendo todos estos gallos, ¿ya? Y el Club de Bilderberg son todos estos Mark Zuckerberg, los de BlackRock, Rockefeller, Perfecto. toda esta gente ultra. Y me dice, ¿sabes qué? Yo le he estudiado la biografía a todos estos gallos que están destruyendo nuestro mundo, que Sí. justamente promueven el aborto, promueven el control de la natalidad, promueven la destrucción de nuestra concepción del bien y del mal, de la familia, de todo. Y me dice, ¿sabes lo que tienen en común? Que tienen una infancia miserable, que no conocen el amor. Eso es lo que tienen en común. Entonces ahí tienes. Sí, uno lo que, y muchos padres no son conscientes de esto. Sí, es que hay ¿Creen mucha que los comodidad, Vanessa. demás? Lo que Bueno. pasa es que la comodidad de, yo te entiendo lo que tú vas, porque yo de mis amigas fui la primera que fui mamá. Todas mis amigas fueron mamás más viejas. Yo fui mamá muy joven. Y por suerte, gracias a Dios, cuando nació mi hijo mayor, no existían las pantallas, no había computador. Entonces, él viene de una generación en que yo lo sacaba a hacer deporte, yo me involucraba con él. Y después veía a mis amigas pasándole al cabro de 2, 3 años con pataleta para que no hueviara. No, 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 toma, le daban, le compraban el tablet, el celular. Yo nunca en mi vida le pasé el celular a ninguno de mis hijos, o sea, no se saben mi clave, no, tienen prohibido. Lo encuentro además una falta de respeto que se metan en tu intimidad y tenés que darles tu celular porque, a ver, yo esto lo habría parado hace mucho tiempo con leyes, por ejemplo, que mayor de 18 puede tener, llegar a tener un celular, porque no puede ser que en el colegio todos vayan con celular. Nadie pesca las clases, tienen problemas. Entonces, claro, hay una comodidad para que el cabro no friegue, no le venga la pataleta. Ok, le compro lo que él quiere, pero si la pataleta y a lo mejor un buen coscacho o una metida en agua fría, o da lo mismo, es parte de la educación, de la formación de un ser humano. Entonces ahora todos estos generación de cristal que uno no los puede tocar porque, ¡ay! Me agrediste, que te voy a demandar. O sea, realmente nosotros no podemos hacer nada como padres porque ellos tienen más poder que nosotros, al parecer. Y es lo contrario, acá se ha perdido el respeto y la jerarquía. Compadre, yo soy tu mamá y se hace lo que yo diga, te guste o no te guste. Te guste o no te guste. Y la palabra es ley. Entonces, hay una nueva generación que no entiende eso. Por suerte, mis hijos sí, yo mamá y papá, fui bien. Yo soy prusiana como vos. A mí en la casa también me pegaron mis buenos correazos. No tengo tampoco ningún trauma. Pero lo han entendido ahora más grandes. Pero estamos como atrapados por una generación en que no se les puede gritar, no se les puede hablar fuerte, no se los puede castigar, no se les puede. ¿Qué es lo que es eso? Y claro, tú ves Mira, ahora. yo creo que hay que matizar, porque lo que pasa es que todo castigo, sea este una mandada con voz firme a acostarse castigado, o sea este de repente, digamos, algún tipo de reprimenda física, tiene que ser hecho bajo control. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Sí, pero es que no es tan obvio, pues, Cata, porque lo que pasa y lo que ha pasado históricamente
es que como a nadie nos enseña a ser padres, porque nos podemos pasar horas aprendiendo con el pluscuamperfecto y el verbo pretérito y las puras imbecilidades que nos sirven para nada para la vida, ¿eh? Pero cuando se trata de aprender lo que tendrían que habernos enseñado, lo que tendrían que habernos enseñado es, mire, la autoridad se ejerce sanamente, porque es autoridad y no es violencia, cuando se hace bajo control, es la fuerza racional, ya sea a través de un tono de voz, un mandato o una reprimenda física. Y lo que suele pasar es que una mamá cuando le grita a un hijo, y acá nos ha pasado a todas, pero yo lo veo ahora que mis hijos son grandes, y no espero darles consejos. No. El punto es que uno descarga todas las frustraciones en ese grito que no tienen nada que ver con el cabrón. Entonces, y lo mismo pasa con la violencia física. La violencia física termina siendo, normalmente, en vez de una reprimenda controlada, suave, como para que se entienda, ¿qué? Obvio. Termina siendo un canal de botar todas las tensiones, los estrés y las frustraciones que tiene el padre sobre su hijo. Entonces, cuando hablan de la violencia intrafamiliar y hablan de que hay que quitarle los niños a los padres y que en realidad acá prácticamente todo se produce en la familia, primero que todo, lógicamente que en mi casa nadie roba pizzas porque aquí no hay pizza y pues no soy un supermercado. Eso pasa en los supermercados. Luego, lógicamente que los problemas familiares se dan más en la familia que en otros lugares, ¿no? Eso es obvio, eso es una estupidez cuando me dicen a mí, no, es que la violencia se da más en la familia. Sí, pues pago, porque la familia es donde está el niño, ¿sí? Si el niño estuviera, anda a verlo cómo le va en el cename y compara, ¿no? O sea, así de simple. O servicios de mejor infancia, que la cuestión no... No, mejor niñez se llama ahora. Bueno, no mejoró en absolutamente nada. Bueno, el punto, tampoco le hemos hecho follow-up a esa política pública. Bueno, el punto es que nadie nos enseña esas cosas. Y es muy difícil. Porque efectivamente hay demasiada gente que se le va a la mano y uno también pierde los estribos. Y ahí, en el tema de la mamá poniendo límites, la verdad es que el que tendría que poner límites es el papá. Y ahí está el problema de la masculinidad, ¿cachai? El que tendría que ser capaz, porque el que por naturaleza está condicionado a ser la estructura. El estricto, por supuesto. Es el papá. Ahora, acá, como tenemos una sociedad que no es patriarcal, porque el patriarcado no existe, se los comunico, no existe ninguna cosa así. Si usted me lo muestra, me lo trae, yo le pintamos un cuadro o algo, ¿no? No existe esa manera. Sí hay machismo, obviamente, y hay feminismo, feminazismo y esas cosas que son como que yo usted le dijera, hay bipolaridad, o hay alegría, o hay enojo. Son simplemente condicionamientos que uno tiene internamente, psicológicamente, más a defender ciertas posiciones o hábitos o ideas que otras. Listo, no es otra cosa. Y dentro de eso, el machismo se cobra más la vida de los hombres que la de las mujeres, de todas maneras. Los viejos se suicidan siendo hombres 4 veces más que las mujeres. La criminalidad afecta mucho más a los hombres en términos de asesinato que a las mujeres. Y todo eso es una realidad. Pero también es una realidad que sea por culpa de las madres o sea por culpa de los propios hombres que no hacen su trabajo consigo mismo, porque aquí también hay una demanda de eso. Viejo, ¿cuándo te vas a hacer cargo de ti mismo y vas a hacer un trabajo y vas a aprender no a ser frágil, no a ser emocional, porque no necesitamos a hombres emocionales que con su fuerza la suelten y revienten a la otra persona? Nosotros no necesitamos hombres frágiles, necesitamos hombres firmes, hombres capaces de controlarse a sí mismos, hombres que son dueños de su mente. Eso es lo que nosotros necesitamos. Un hombre como un bombero que se está quemando la cuestión y que creen que va ahí porque le gusta. No, por deber. La agresía. Un hombre que sabe que ese es su deber. Un hombre que entiende que él es hombre capaz de superar su emocionalidad y su fragilidad y cumplir con su deber como hombre, que es proteger a su familia, que es proteger a la gente que quiere, que es jugársela por su patria. Eso es ser hombre. No es otra cosa. Y no es frágil ahí llorón que tiene que conectar con su corazoncito. Eso es el aliade. El aliade, que le dicen ahora. Exacto, el aliade. Eso es otra forma de destruir la masculinidad. Absolutamente. No, esa no es la masculinidad. La masculinidad es el hombre, en esencia, es capaz de dejar de lado sus emociones por cumplir con el deber y se muere en el Titanic y se queda ahí. Mientras se salva a la mujer y a los niños primero, en el botecito. Ese es el hombre. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Que un hombre que no conserva el control sobre su mente, un hombre frágil, emocional y llorón, obviamente que apenas se siente afectado. Se sale de sus bordes muy fácilmente, obvio. Exactamente, y tiene fuerza física, pues.
Por supuesto. Y entonces, en vez de como mujeres ir a ayudar a sanar a sus hombres, a darles herramientas, los acusamos que el femicidio, que mira el patriarcado, que yo soy tu víctima. No, viejo. Si todas las mujeres que tenemos hijos y estamos casadas con un hombre, etcétera, quisiéramos que ese hombre, si tiene ese problema, lo pudiera resolver y ser felices con él. No queremos que se vaya. No queremos que lo metan preso. No queremos ponerle un recurso de protección. No queremos ninguna de esas cosas. Queremos que se sane. Entonces, sanarse no es conecta con tu corazón y llora. Bullshit. Sanarse es ser estoico. Sanarse es entender que la vida es dolor y sufrimiento. Que si tú quieres ser un hombre bien, tenés que estar físicamente bien. Tenés que sacarte la mugre físicamente y sentir que tú eres el dueño de ti mismo en física y mente. Eso ha sido históricamente. ¿Quién es Aquiles? A ver, un pobre mofletudo que anda ahí arrastrándose. No. Eso es un hombre. Eso es un hombre. Entonces, lo que nosotros necesitamos en ese sentido, como mujeres, obviamente, en una relación de pareja, cuando hay niños, es que esa estructura de los límites que uno puede ayudar, pero quien está por naturaleza llamado a proponerlos, a imponerlos, es el hombre. Entonces, con todas estas políticas, y esto hay estudios en Estados Unidos, de cómo estas políticas de amparo y ayuda económica a la mujer cuando se va el hombre, lo único que han generado es que los hombres digan, ah, bueno, total, la van a ayudar, así que yo me mando a cambiar y no soy responsable de los hijos que tuve ni de la señora con la que me casé. Y esas mujeres que educan solas a sus hijos tienen la doble carga de tener que ser la que contiene emocionalmente, la que guía espiritualmente y además la que... La estricta. Pórtate bien. La estricta. Así es. ¿Cachai? Oye, Vanessa, perdona que te interrumpa, es que curiosamente cuando tú hablabas del patriarcado, que es esta arenga que tienen todas estas feminazis, perdón, yo creo que Chile es uno de los índices más altos en el mundo de hogares en que solo los conforman madres solteras, o sea, madres solas, digamos. Creo que es como el 85%. ¿Para qué decir los que no pagan pensiones de alimento? Entonces, de patriarcado nada, yo creo que todo lo contrario, nos falta esa mano firme, ese padre estricto que te da las reglas claras. O sea, todo lo que está pasando con estos pendejos, perdón el lenguaje, del Instituto Nacional, el otro día incendió, o sea, perdón, le cubrieron con bencina, con acelerante, a un inspector. Tú supiste esa noticia, ¿no? O sea, pero ¿de qué estamos hablando? Son como pequeños demonios. Entonces, por supuesto que les faltó un papá que alguna vez, con medida, los hubiese pegado una patada en la raja. Porque ¿de qué estamos hablando? Entonces, lo que uno siempre dice, claro, si a los 4 años te hace la pataleta, no lo paráis, a los 7 te va a pegar un combo y a los 15 va a tratar de incendiar al inspector del colegio. Por supuesto. Niño chico, problema chico. Niño grande, problema grande. Sea así. Absolutamente. Entonces, yo estoy de acuerdo con eso. Es que en el fondo el patriarcado es una chaya que se inventaron estas flaquitas para hablar de que los hombres oprimen, o sea, se fumaron unos de esos así, y que entonces los hombres oprimen a las mujeres. Entonces, ¿cachai? Que tú todo lo que no has logrado, Cata, es por culpa de que existen hombres, que existen nomás. Entonces, con eso, como somos víctimas, la víctima tú la manipulas muy fácilmente. Mira, el otro día me contaba una amiga mía que es profesora en un liceo de hombres, de excelencia, de los que todavía sobreviven, que una profesora de quinto sexto básico les mandó a hacer la siguiente tarea a los niñitos. Escríbeme, para leerlo a todos los compañeros, el momento más triste de tu vida. Tú comprenderás, Poscata, que los compañeros empezaron a leer sus momentos, el llanto se hizo generalizado en la sala, puros niñitos hombres, y hubo 5 o 7 de ellos que se reunieron, fueron a hablar a la dirección y les dijeron, y acusaron a la profesora, le dijeron, ella nos quiere vulnerables para podernos manipular. ¡Qué inteligencia! Nos quiere vulnerables para podernos manipular. Grandes, qué bueno. Y todas estas señoritas que me merecen mucho respeto por ser seres humanos en igualdad de nacimiento, de libertad y de dignidad que yo, que cantan el violador eres tú, que se ponen colas de caballo y andan a poto pelado, que hacen como que abortan en las iglesias y que odian a los hombres y te dicen aborta al macho,
Bueno, todas estas señoritas no terminan de darse cuenta de que las convencieron de ser vulnerables, de que existe algo que las hace vulnerables, de lo cual no pueden arrancar, son víctimas, están determinadas por este sistema, y entonces, ergo, de ahí se sigue que las manipulan como quieren. Y lo peor es, en todo este tema, el asunto justamente de no reconocer la realidad. ¿Estamos de acuerdo con que matar es malo, sí o no? Matar a un ser humano, ¿es algo malo, sí o no? Habíamos llegado a la conclusión de que era malo, y por eso en la mayor parte de los países occidentales no existe la pena de muerte para el criminal que ha cometido los peores crímenes de la humanidad. No existe la pena de muerte. Existe la prisión perpetua, pero no la pena de muerte. Sin embargo, cuando vemos a un niño, por el solo hecho de no haber nacido, como decía el otro día el doctor Segers Hochschild en el Mercurio, decía este señor que además se dedica a este negocio de generar niños y todo, que, Fernando no Segers, se es, lo conozco perfecto. Que no se es persona hasta que no has salido del vientre de tu madre. O sea, un doctor, yo podría tener mi guaguita 8 meses y sin darme cuenta él podría estar experimentando con mi guagua, metiéndome cosas para adentro. Y esa guagua no es persona, así que no importa lo que el doctor está haciendo. ¿Eso? Mira, es un problema gravísimo porque justamente lo que hace esta política de convencernos de que nuestro hijo no es nuestro hijo y que lo podemos matar, lo que hace esta política, y esto yo no estoy juzgando a nadie. Yo no, a mí no, el hecho de penalizar es una discusión distinta. Yo no estoy hablando si es que hay que meter presa a una persona por abortar o no abortar. Eso yo no lo estoy discutiendo acá porque creo que requiere de mucho más profundidad y trabajo. Y me parece que este es el tipo de situaciones en las que hay que ir justamente las causales. En que hay que ir un poco caso a caso y yo no estoy de acuerdo con el aborto. Y no estoy de acuerdo porque es un asesinato de un niño. Y se lo voy a plantear de una forma muy simple. A mí cuando mis estudiantes me decían, oiga, profe, ¿y usted está de acuerdo o no está de acuerdo con el aborto? Entonces yo los miraba a todos así, me daba unas vueltas caminando, los miraba uno a uno a sus ojitos y les decía que levante la mano el que aquí fue abortado. Nadie me levantaba la mano, decía, ninguno de ustedes fue abortado. Mírenme, eso es lo que yo opino del aborto. No hay nada más que decir. Vanessa, me parece muy curioso que Fernando Segers, porque yo conozco muchas parejas que él ha ayudado a que justamente puedan ser fertilizadas y que ahora sean padres. Entonces, que tenga este discurso de que la persona es persona cuando se da a luz, cuando él es el responsable científicamente de poder engendrar con un óvulo congelado o espermas congelados, poder inseminar, digamos, este ser humano que se va a gestar 9 meses o lo que sea dentro de la guatita de su madre, ¿será que la ciencia está cada día más? No lo sé, a lo mejor los doctores ya también están tan acostumbrados y se ponen un poco frío, puede ser que los jueces también, como que pierden un poquito la sensibilidad y el punto de vista, no lo sé, pero me parece curioso y peligroso, porque ¿cómo puede decir un doctor que trabaja, que es especialista en dar vida, en poder engendrar algo como, no, la persona solamente es persona cuando se nace? O sea, es absurdo, es ridículo. ¿Y sabes qué es lo más peor, como decimos en el campo? Que él no puede no estar enterado de que el aborto libre te lleva a que, bajo la tesis de él, que es que uno solo es persona cuando se ha separado completamente del cuerpo de la madre. Hay países en los que existe el aborto hasta el último día. Es decir, sale la cabeza y le inyectan y matan a la guagua. Como el resto del cuerpo no ha salido, no es persona. Eso existe. Eso existe en Australia, eso existe en algunos estados de Estados Unidos. Él no puede no saber eso. O sea, cuando él dice una guagua solamente es persona cuando ha salido del cuerpo de la madre, bueno, hay guaguas a las que las matan a la mitad de salida del cuerpo de la madre porque todavía no es persona, porque no ha salido completamente. Y tampoco puede no saber
que hay hoy día una propuesta de aborto posparto. Posparto. Eso quiere decir, eso quiere decir, en California, que hay una legislación que se está promoviendo. Hay algunas personas que dicen que ya está aprobada, yo no me atrevo a decir eso, sí sé que existe esta legislación, en que tú puedas dejar morir a tu hijo hasta los 28 días de nacido. ¿Me estás? Sí. No, no te estoy. Y acá te voy a decir otra cosa más. De nutrirse el libro. ¿Dónde se cita? Un artículo en el que se plantea que uno no es persona hasta que no sabe distinguir sus propios intereses. Por o sea, yo todavía no soy persona, Vanessa, yo todavía no sé cuáles son mis propios intereses. Sí, yo pienso más o menos similar. Entonces, dicen estos autores de este artículo, Alberto Iublini y Francesca Minerva, este fue un artículo, After Birth Abortion, Why Should the Baby Live? O sea, ¿por qué tiene, después del nacimiento, aborto posparto, ¿por qué hay que dejar vivir al bebé? O sea, ¿cuál es la razón? Y esto fue publicado en una revista de alto nivel científico, Journal of Medical Ethics, ¿ya? Y ellos plantean, afirmamos que matar a un recién nacido puede ser éticamente aceptable en todas las circunstancias donde también lo sean para el aborto. Tales circunstancias incluyen los casos donde los recién nacidos tienen el potencial de tener una vida aceptable, pero ponen en riesgo el bienestar de la familia. O sea, si a ti te pone en riesgo tu bienestar, tú puedes asesinar a tu hijo recién nacido. Y eso sería ético. Perdón, y el bienestar vendría siendo a lo mejor levantarse de noche, mudarlo, darle la papa, porque a lo mejor eso también influye en tu bienestar de dormir bien. O sea, es tan relativo. Por supuesto que una guaguita necesita 24/7 de su madre. Claro, es que por eso te estoy diciendo que en el fondo, el otro día hablaba con una persona cercana que decía, no, pero si el aborto está justificado si es que el niño no va a tener una vida digna. Yo le digo, ¿qué es una vida digna? ¿Una vida con un Porsche afuera de la puerta a su casa? ¿O una vida? Entonces dice, no, una vida con amor de los padres. Y entonces yo dije, bueno, esta persona con la que estaba conversando no es precisamente un gran ejemplo de amor por los hijos, porque tú sabes lo que yo acabo de definir como abandono. Abandono es que tú dejes a tus niños todo el día pegados en la pantalla y que no te importen lo más mínimo, lo que comen ni nada. Entonces, ¿qué es lo que es abandono? ¿Qué es abandono en ese sentido? Claro, tú puedes decir, distinto es la orfandad. La orfandad es decir, definitivamente la desaparición de alguno de los padres o de ambos, digamos, ¿no? Pero el abandono hoy día es eso, es dejar a tu hijo, porque además el tema que se tiene es que es súper difícil ponerles límites sin que, como decías tú, te acusen o la lleven ellos. Ahora, a mí que me pasó con uno de ellos, con uno de mis niños, y te voy a llamar a carabinero, y voy a llamar a carabinero, porque yo lo estaba retando, mandando a estudiar. Y si me decís, voy a llamar a carabinero, bueno, pues, te van a llevar cename. A ver cómo voy a salir de ahí. A ver si no vaya a preferir estar con tu mamita que te manda a estudiar antes que irte a cename. La bruja mala, la bruja pérfida del este. Exacto. Exacto, porque hoy día también, ahora obviamente yo estaba muy enojada, lógicamente, o sea, no me lo estaba diciendo así porque sí, o sea, llega un momento en que uno también, por Dios que... Saca los choros del canasto, pues, Vanessa, sí. Lógico, ¿cachai? Pero el punto es que cuando tú les explicas lo que es el cename, cuando tú les explicas, y ya les has explicado antes, digamos, qué es lo que pasa en el caso de que ellos no respetan tu autoridad, etcétera, entonces los niños también reaccionan, los niños no son... porque la edad más difícil es entre los 11 y los 16, esa es la más difícil, donde en vez de autonomía, sí, donde en vez de autonomía progresiva hay que tener autonomía regresiva con ellos, porque hay que quitar todas las libertades, porque de ese momento en adelante, de los 11 a los 17, ellos tienen que probarte a ti que son lo suficientemente responsables como para tener la libertad que te demandan que tú les otorgues. ¿Cachai? Totalmente, ¿no? Es regresiva, no es progresiva. Viejo, un cabro de 13 años tiene que tener menos libertad que un niño de 5. Porque un niño de 5, hablemoslo, no en estas cuestiones del género, eso, pero un niño de 5 no va a ir a tomarse una botella de pisco y va a quedar borracho y le va a venir una intoxicación y vaya a tener que llevarlo al hospital a hacer su lavado de estómago. En cambio, el cabro 13 sí. Por lo tanto, tú la botella de pisco la puedes dejar ahí con un niño de 5 años. Con un niño de 13 no puedes. Absolutamente. Es autonomía regresiva, no progresiva. ¿Cachai? Totalmente de acuerdo. Oye, Vanessa,
Y con respecto, que me parece bien interesante, no puedo creer que personas como don Fernando hayan dicho tamaña estupidez, sobre todo sabiendo... Oye, además sabiendo lo doloroso que es para esos padres que toman la instancia de poder pagar, porque por Dios que es caro, yo tengo una pareja de amigos que lo intentó 7 veces con otro doctor. ¿Tú sabes lo que es gastarse 7 veces esa cantidad de plata? La frustración, las peleas, los cambios hormonales de la pobre cabra, bueno, que le ponían hormonas, le sacaban hormonas, le ponían hormonas. O sea, imagínate el estrés postraumático, de la alegría, hoy por fin quedé embarazada, los perdí 7. Lo perdiste. De llegar donde este señor, con, bueno, con la esperanza, con la desesperación de querer ser madre, para que este gallo se mande tamaña huevada de comentario, no lo puedo creer. Y a mi reina preciosa, la dejo en libertad. ¿Dónde podemos comprar el libro? En Amazon está agotado. En librería Chema, en librería Chema. Métanse a la página de librería Chema, y ahí está el libro. Y bueno, y cerremos con la frase maravillosa que es: o vivir con honor o morir con gloria. Pero aquí no vamos a dejar que a nuestra patria la cuchillen y la liquiden y nos quedemos sin nuestro asilo contra la opresión. Linda, te amamos. Suerte. Un abrazo. Gracias. Gracias. Cariño a la Pati, a la Maya. Chao.